Buenas tardes. Quedan 4 minutos para que empecemos. ¿Se oye la voz y la música bien? Muy fuerte la música, muy fuerte la voz. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis estos días de colapso? Buenas tardes, Emmanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo vais por vuestros países? Me consta que tenemos a gente ya en directo de varios países. Diría que el colapso ha empezado, pero lleva tiempo ya entre nosotros. Lo que pasa es que no era tan aparente. ¿Qué tal? ¿Estáis viendo cosas raras en vuestras televisiones, en vuestros móviles? ¿Qué pasa cuando vais a los supermercados? Sí, Emma, la verdad es que el colapso ha venido demasiado pronto y demasiado tarde a la vez, y he estado como un conejo en una nacional, una carretera nacional, mirando la luz, intentando asimilar todo lo que está pasando, porque están pasando muchísimas más cosas de las que ya de por sí están pasando. Están pasando muchas cosas sutiles y no sutiles. Y creo que estaba siendo un optimista. Dice Manuel que en México y más en su zona no se han dado estos incrementos de precio en los alimentos. Sin embargo, la gasolina sí que les está subiendo, y eso que le están quitando impuestos. Interesante, Manuel. Gracias por contarnos lo que está pasando en México. Es curioso porque a veces la gente se queda con lo que pasa en su país y no se da cuenta de lo que pasa en el resto de países, y está pasando en todos lados. De repente, en todo el planeta, los carburantes tienen demasiados impuestos y se pueden bajar, aunque sea temporalmente, para solucionar el problema del precio. En España también estamos con esa tesitura. La gente echando la culpa al gobierno de turno de la subida de los carburantes. Curioso. Básicamente, en España el gasoil, por ejemplo, ha pasado de valer un euro y algo, a 2 euros. Es decir, una subida del doble de lo que costaba antes llenar el depósito. Y antes me refiero a hace un año. No sé cómo estará siendo en México, Emmanuel, si la subida ha sido tan exagerada. Pero vamos, entre un 50 y un 100% de subida de precios me parece preocupante, porque sabéis que los carburantes son la energía que fluye por las venas del sistema para que todo siga moviéndose. Si sube entre un 50 y un 100% el precio del petróleo, bueno, el petróleo, de la gasolina ya puesta en tu depósito, pues en estas estamos. En estas estamos ahora mismo en España, con huelgas. No voy a entrar a discutir si son de la patronal, si son de... Pero
hay movimiento. Y claro, el tema es, ¿esto es inevitable o realmente se puede hacer algo? ¿Cuándo está pasando en todo el planeta? Bienvenidos a los 20 que acabéis de entrar. Son ya las 7:45. Soy Félix Moreno. Esto es Colapso TV. Llevo un mes sin conectarme. Sabéis que aquí hablamos del colapso. Y por desgracia, creo que los últimos 30 días, más que hablar del colapso, creo que todos vosotros estáis viviendo en alguna manera, en algún ámbito, el colapso. Está pasando todo mucho más rápido de lo que yo esperaba. Hice en mi blog, publiqué unas predicciones para 2022, donde, por cierto, se han cumplido casi todas. Hice unas 10, 12 predicciones. Y hay una que se ha cumplido, pero no se ha cumplido, porque yo de verdad que no esperaba que entrásemos en guerra. La verdad que no esperaba que Europa empezase a enviar armas para luchar en Ucrania, ni que Rusia iba a empezar la campaña militar en Ucrania. No lo esperaba. O sea, sí que lo esperaba, pero no para ayer. Mi predicción era que esto iba a pasar, pero yo lo esperaba para dentro de 2, 3, 4, 5 años. Y una vez más, todo más mucho más rápido de lo que desearía y de lo que esperaba. Bueno, y tampoco lo desearía, es decir, que tampoco es algo que quiera que pase. Sabéis que soy colapsista, pero no de los que desean que todo esto pase, sino de los que les gustaría que no pasara, pero que es inevitable. Y aquí estamos. ¿Qué tal estáis todos los que estáis por aquí? ¿Cómo vais viendo todo lo que está pasando en televisión, en la calle? ¿Está pasando algo curioso en vuestro país? ¿Cómo están los supermercados del barrio? ¿Se ha apoderado la histeria colectiva una vez más de vuestros vecinos y se están vaciando los estantes de comida? ¿Habéis tomado algún tipo de medida en vuestro día a día para llevar lo mejor posible este tema de posible escasez o probable escasez? ¿O no tenéis ningún tipo de problema con estas cosas y no tenéis ningún tipo de prisa? Bueno, pues aquí estamos, chicos. Yo la verdad es que no he hecho mucha compra. Alguna cosita hemos comprado, pero en principio no nos vamos a blindar ni vamos a hacer una compra tan masiva como a lo mejor hicimos en su día cuando empezó todo el tema del coronavirus y con lo que nos dejaban salir más que para comprar comida. Pero creo que, sin embargo, si hay motivos para tener algo más de comida, ahora es más importante que en la época del coronavirus. Creo que va a ser innegable la escasez, pero no creo que la solución sea desvalijar supermercados y llenar tu casa de papel del váter y comida, como algunos están haciendo. Y bueno, no los, ni me parece bien ni me parece mal, simplemente cada uno que se prepare como considere. ¿Habéis hecho vosotros compra? ¿Habéis hecho algún tipo de movimiento en este aspecto? Yo, por ejemplo, con el tema del coronavirus, antes de que
oficialmente llegase a España y fuese un problema para la libertad de circulación o para todo. Yo hice unas cuantas compras cuando veía lo que estaba pasando en China. Esta vez hemos comprado cositas. Pero también es verdad que ya después de la experiencia coronavirus, nuestra casa cambió. Ahora tenemos una estantería más en la cocina, donde tenemos alimentos menos perecederos para pasar unos días, con suficiente comida para pasar unos días, pero para nada para pasar meses o más tiempo. O sea, simplemente tenemos un poquito más de cuidado con el tema de tener algo más de abastecimiento, por si acaso las cosas se ponen complicadas temporalmente o por vete a saber qué motivos, pero nada, en principio pues tenemos un poquito más de pasta de la que teníamos antes del coronavirus. Tenemos un poquito más latas de conserva de las que solíamos tener antes. Tenemos leche en polvo. Lo de la leche en polvo es una cosa súper curiosa. ¿Qué me iba a decir a mí? Que iba a tener leche en polvo en casa. Es una cosa que suena muy a la posguerra. Pero mira, lo compramos para el coronavirus por si acaso. Y bueno, su servicio lo ha hecho. Cuando no nos ha apetecido ir al supermercado a comprar muchísimas cosas con lo que pesan 12 cartones de leche, pues nos tenemos nuestra leche en polvo, que bueno, da el servicio. Y así hemos estado desde entonces. Tenemos también agua potable. Tenemos, pues acaso, se van a... Pero son cosas que realmente no nos iban a salvar, ni somos en plan preppers, ni nos van a salvar de malos tiempos. Simplemente era una cosa que se debería haber hecho siempre. O sea, siempre debes tener en casa pues algo de, pues acaso las cosas se ponen complicadas por lo que sea. En 2020, antes de que llegase el coronavirus a España, ya hubo unas tormentas muy fuertes que, concretamente donde yo vivo, nos dejaron sin agua y sin luz durante 2 o 3 días. Y fue algo imprevisto. Y ahí nos hubiera venido muy bien tener lo que tenemos ahora, que es una despensa adicional donde tenemos un poquito más de cosas. Pero, insisto, no hemos hecho compra. No estamos yendo al supermercado a llenar nuestras despensas con aceite de oliva y con tal. Pero, no obstante, ahora sí que creo que habría más motivos. Creo que la escasez que viene es inevitable. En las predicciones que llevo haciendo para 2020, o sea, para 2022 o para 2030, hablo muchísimo de esto. Además, ya sabéis, en estos directos, antes de que empezase la guerra de Ucrania, ya hablábamos de escasez para este 2022. Ya hemos hablado bastante, y quien no me conozca que puede ver los directos en nuestro canal de YouTube. Hemos hablado bastante sobre lo que iba a venir con el tema de la escasez de productos alimentarios, y era inevitable. No creo que sea culpa de Rusia, ni de Ucrania, ni de esta guerra, que los precios hayan subido tanto, como estoy escuchando en la televisión a algunos iluminados decir. Me parece muy oportunista que dice esas cosas, porque creo que la guerra de Ucrania es una causa del problema que está viniendo, no el origen de los problemas. Sabíais que a finales de 2021 ya había problemas con el gas natural. Sabéis que Europa estaba teniendo problemas para tener suficiente gas natural para su industria, para calentar las casas, y que estaba subiendo muchísimo el precio del gas natural. Lo hemos hablado largo y tendido, y hablábamos de los problemas que a raíz del gas natural vienen acarreados, por ejemplo, pues con las industrias metalúrgicas, que necesitan muchísima energía para poder fundir y trabajar los metales, el acero, el aluminio. Hablábamos de empresas que estaban cerrando temporalmente porque no podían pagar la factura de la luz o del gas. Hablábamos también de las empresas de los materiales de obra, de las panaderías, de los hornos, de toda la bollería. Y sobre todo hablábamos
de que también había un factor súper importante que nos iba a meter en un problema muy, muy serio a esta sociedad y a todo Occidente y probablemente a todo el planeta. Y era el tema de que, aunque mucha gente no lo sabe, el 60% de los fertilizantes que consumimos en el mundo, sobre todo en los países occidentales, se hacen utilizando gas natural. Y ya a finales de 2021, en todo el planeta, en Reino Unido, en España, en Noruega, en Rusia, incluso en China, se estaban poniendo freno a la producción de estos fertilizantes por los altos costes de producción, gracias a o por culpa de el gas y de su, llamemos, no escasez, porque todavía no hemos llegado, en teoría dicen los expertos, yo no lo sé, al pico del precio del gas, pero sí que está habiendo cierta escasez, sobre todo en Europa, con el tema del gas. Y bueno, pues de ahí la subida de la luz, que empezó en junio de 2021, y todo lo que está pasando. Ya advertíamos en estos directos que eso iba a traer problemas muy, muy serios en el tema de la producción de comida. Advertíamos que 2022 iba a ser un año muy malo de cosechas y que inevitablemente esto iba a generar problemas geopolíticos y probablemente de hambre. Yo ya para 2022, en mis predicciones para 2022, que podéis ver en mi blog, avisaba de incluso qué países van a empezar a pasar lo peor. Avisaba de Somalia, de Egipto, hablaba de algún país en Sudamérica. Y en estas estamos. Entonces, echar la culpa a la guerra, cuando la guerra probablemente, en mi punto de vista, sea una guerra por la comida. Esto es una cosa que, para los que estáis escuchando, probablemente no lo hayáis escuchado en la televisión, salvo que me habéis leído a mí. Pero escribí un artículo hace un par de semanas o tres donde, después de haber estado un poco analizando todo lo que está pasando, yo creo que estamos en una fase de guerras en todo el planeta por la comida. Lo que llamo las hambre wars o las guerras del hambre. Ya se utilizó el término de las guerras del hambre en el siglo XIV, creo, siglo XV, en la misma zona donde ahora mismo está habiendo la guerra de Rusia contra Ucrania. Ya hubo unas hambrunas brutales en esa época y se hicieron muchísimas guerras por terrenos fértiles donde poder cultivar. Y aunque no creo que lo vayas a escuchar en ningún sitio, todo el mundo va a hablar de que si Ucrania por aquí, que si Rusia por allá. Pero mi teoría, que tarde o temprano todos empezarán a copiar y tarde o temprano todo el mundo empezará a decir lo mismo que digo yo, pero que por ahora es un asunto de locos imperialistas contra locos nazis y cosas así, en fin. Creo que tiene más que ver con los futuros conflictos mundiales por el control de los recursos naturales, y ya no tanto energéticos como hídricos o de alimentos. Creo que la fase de la lucha por la energía, que es básicamente lo que hemos vivido en los últimos 100 años, en los que Occidente ha estado luchando contra todos los sitios donde había energía para poder apoderarse de ella, ahora pasamos a pasar a la siguiente fase, que es la lucha por la comida. Y lo vamos a ir viendo en muchos países. Ya, por desgracia, creo que esta guerra de Ucrania y Rusia es solo el principio de muchísimas guerras que nos afectarán a Occidente, porque también hay que recordar que ya hay muchísimas guerras en el mundo todos los días, y la mayoría de ellas tienen que ver directa o indirectamente con la obtención de recursos para el primer mundo, para Occidente. Pero esas no interesan, igual que tampoco interesaba en su día, cuando la gente moría de enfermedades en los países pobres, y solo interesaba cuando el coronavirus pegó fuerte a las economías occidentales. Ya lo hablábamos en algún directo, y en que antes del coronavirus había un montón de enfermedades que mataban a la misma o más gente de la que estaba matando el coronavirus,
pero como no pasaba en los países occidentales, a nadie le importaba. Pues con la guerra es algo parecido. Esta guerra no parece que nos importa más porque afecta directamente a nuestros intereses y a nuestra distribución de riqueza en Europa, pero a día de hoy un montón más de guerras en las que están involucrados probablemente muchos países occidentales. A nadie le importa, pero son guerras también por los recursos. Y en esa estamos ahora mismo. Yo lo que estoy viendo en esta guerra es que no es una guerra normal entre dos países, uno que quiere los recursos del otro o cosas así. Creo que tiene que ver más con un momento histórico en el que Occidente está empezando a perder terreno de recursos y con la que viene está jugando cada uno sus cartas. Y Rusia también con sus intereses y también desde su punto de vista también los intereses de los recursos que puede producir Ucrania. Yo esta guerra la veo mucho por el tema de la agricultura. Insisto, no, casi nadie lo ve así. Casi nadie lo ve como una guerra por la comida que puede producir Ucrania. Yo lo veo así desde el principio. Después de haber analizado todo lo que está pasando, creo que a Rusia le interesa muchísimo tener el control de parte de Ucrania para producir suficiente comida para toda su población, y a Europa más de lo mismo. Europa no puede perder la producción ucraniana porque da de comer a muchísima gente. Pero es que lo peor de todo es que los que peor lo van a pasar no van a ser ni los rusos, ni los ucranianos, ni los europeos. Los peor que lo van a pasar, y lo están pasando ya, va a ser los países pobres consumidores de estos alimentos. Y lo vais a ir viendo, por desgracia, muy pronto. Ya leía hoy que en Somalia, que era uno de los países donde yo predecía que el hambre iba a volver a pegar fuerte, digo volver porque ya ha pegado fuerte muchas veces. Gente que me ha dicho que era obvio que en Somalia van a pasar hambre porque siempre pasan hambre, pero no es verdad. En Somalia no pasan siempre hambre. De la manera que en Egipto no pasan siempre hambre. El hambre viene cuando hay malas cosechas, cuando la producción cae. Y estamos en esas ahora mismo. Estamos en una fase en la que la producción de comida mundial, este 2022, va a caer bastante. Muchos agricultores en los países occidentales han tenido que recortar la cantidad de fertilizante para poder fertilizar sus tierras, y la magia no existe, sino le echas las pastillitas mágicas hechas con gas natural a la tierra no va a producir más porque sí. Y es demasiado tarde, o no hay tiempo para hacer una cosecha buena utilizando otro tipo de técnicas. Nadie sabe, o casi nadie sabe ya, cómo, o no están preparados todavía para fertilizar las tierras de otra manera. El lado positivo es que hay un 40% de planeta que todavía utiliza fertilizantes que no son nitrogenados, hechos con gas natural, y que siguen produciendo sus cosechas y que podrán continuar. Pero, insisto, estamos en una fase muy complicada de la historia en la que 2022 puede ser el punto de inflexión entre tener muchas cosas que teníamos y no tenerlas. La comida es lo más importante, obviamente. Pero también en mis libros hablo de un montón de cosas que vamos a dejar de tener. Sabéis que yo siempre digo que miréis a vuestro alrededor, contéis 10 cosas con la mano y tenéis que empezar a decidir cuáles de esas 10 cosas no vais a querer hasta tener 2. Es decir, elegir 10 objetos que tenéis alrededor: un vaso, una silla, un ordenador, una camiseta, y empezar a hacer, poner esas 10 cosas en un papel y empezar a tachar lo que no vais a necesitar hasta poder tener 2. O sea, solo podéis tener 2 de esas 10 cosas. Bueno, pues ya ha empezado, ya estamos en esa fase. Estamos en la fase de tener que elegir qué 2 cosas de las 10 que tenemos vamos a tener. Y
ir haciéndose la idea. Ya están diciendo que con el tema de la energía, escuchaba a la Agencia Internacional de la Energía decir que a lo mejor los domingos no hay que usar el coche. Y no porque es una campaña de los domingos sin coche, sino por cojones. Es decir, probablemente nos prohíban movernos en coche los domingos. Es una avenida que me parece ridícula y, como siempre, afectando a los de abajo. Es decir, no propone la Agencia Internacional de la Energía que las fábricas cierren un día a la semana o que dejemos de comprar cosas superfluas una vez a la semana. No. Nos están diciendo que nuestro día de descanso, que el domingo, no nos movamos de casa en coche. Parece curioso y, bueno, como siempre, afecta. Estas 10 medidas que ha sacado la Agencia Internacional son 10 medidas para la gente, para los ciudadanos, para los consumidores, para los trabajadores. Me fascina como siempre este tipo de asuntos. Como siempre se les ocurre estas medidas que además no hablan de, por ejemplo, dejar de tener aviones o dejar de tener coches. Hablan de que los trabajadores un día a la semana no puedan desplazarse. Y el día de más, que solamente el día de descanso. Qué cosas, de verdad. Siempre la misma, siempre es igual. Son patrones que se repiten. Y en esas estamos. Sabéis que he escrito muchas veces sobre también el futuro de la tecnología. Ya hablaba de que en 2021-2022 era un punto de inflexión para el mundo tecnológico. Y parece que vamos según la agenda. Ya iremos viendo qué pasa con la producción de chips y de discos duros y de almacenamiento. Qué pasa con la nube. Todo eso lo vamos a ir viendo pronto. Otra cosa que está pasando también con todo esto de la guerra de Ucrania y Rusia es otra de las cosas que están en mis libros. Hola Conchi. Hola Tony. Hola Nacho. Hola Ercabeza Cero. Hola Arasi. Voy a leer un poquito antes de seguir, porque ahora iba a hablar sobre lo que está pasando con la censura y con Mundial y con el futuro de Internet. Pero vamos a hacer un pequeño repasito a ver cómo va el chat. Dice Tony Calipsis. Hola Félix, te quería preguntar por qué crees que el gobierno ha hecho un acercamiento a Marruecos. Pues creo que se lo han mandado desde arriba. Y no me parece muy inteligente, la verdad, pero hay que recordar que España tiene muchísimos ricos del IBEX 35 con muchísimos intereses en Marruecos. Marruecos, Inditex, produce parte de su producción. Mercadona tiene parte de su producción de frutas y verduras, y así hasta un montón de empresas que tienen muchísimos intereses en Marruecos. Y Estados Unidos también está medrando. En fin, yo creo que no es lo más inteligente lo de España y Marruecos ahora mismo, pero el tiempo dirá a cada uno. Ha estado leyendo que Argelia no le hace mucha ilusión todo esto, aunque hay gente que dice que sí, que lo tienen más o menos hablado. Yo creo que Argelia va a tomar cantas en el asunto y va a intentar sacar su gas saltándose España. Porque además España siempre, el control de la energía en España está hecho también. Hay una relación muy estrecha entre la política y la gestión de la energía que entra en España y se reparte luego a Europa. Y hay toda una oligarquía, hay unas familias que básicamente son las propietarias de casi todo. Y que son las que deciden para dónde va el gas y a quién se vende y tal. Y creo que esto tiene, no es una cosa baladí, ¿eh? Lo de Marruecos, España, Estados Unidos, Argelia, aquí hay mucha chicha como la había en la guerra de Ucrania y Rusia. No es algo tan sencillo como que Putin es un tarado que un día ha decidido meterse en una guerra. Aquí hay mucha
muchos hilos tensados y muchas fuerzas tirando de los hilos para que estas cosas pasen. Yo desde luego creo que no es lo más sensato tirar mucho de los hilos en contra de la dirección de la que viene la energía, pero hay gente o hay países o hay formas de entender el mundo, o de ricos o de organizaciones o de intereses económicos que prefieren tirar para controlar, pero bueno. Dice Arashi no Yuki, Ohayo gozaimasu, Arashi no Yuki. Y bienvenido o bienvenida a este humilde canal, es la primera vez que participas. Dice, es una pena, pero los grandes cambios que se necesitan van a estar precedidos por cierto grado de colapso. Hasta que no presenciemos la escasez en el súper, en Occidente no nos daremos cuenta. Pues sí. Y ya vimos las orejas del lobo con el tema del coronavirus, pero insisto, el coronavirus no había todavía una escasez real como la que va a haber irremediablemente este 2022 y probablemente en los próximos años. Esta escasez que viene, sabéis que viene dada porque la producción de comida viene de la mano de la producción energética. La comida es un, en su gran mayoría, es un subproducto de la energía fósil, igual que las renovables. Y si la energía primaria se va acabando, como el petróleo, como el gas natural, el carbón, aunque aún queda mucho, pero consumimos más o mucho más de lo que queda, o de lo que podemos extraer todos los años, pues todo eso va irremediablemente. Como ya decíamos, porque insisto, hoy hay un montón de supermercados vacíos, bueno, hoy es domingo, están cerrados, pero mañana veréis un montón de supermercados vacíos, pero esto ya lo avisábamos hace tiempo que iba a pasar. Y esta vez creo que sí que va a haber escasez. Lo que pasa es que va a ser una escasez que imagino que lo que va a pasar es que los gobiernos van a empezar a intervenir y van a empezar a racionar y a decidir, y todo se va a convertir en, o todo se va a controlar un poco más, porque ha llegado ese momento. Ha llegado el momento en el que va a haber menos para todos. Por desgracia, además, insisto, menos para los que menos tienen, ya sea en Europa, en España, pero sobre todo menos para los que menos pueden pagar, que van a ser muchos, y en muchos países en los que esta falta de fertilizantes baratos hechos con gas natural van a poner en jaque muchas dictaduras, muchas democracias, y van a generar muchísimas migraciones y problemas también en nuestro país y también en Europa. Y aquí estamos ahora mismo con lo que yo insisto un poco de forma bastante en contra de la opinión general de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Creo que son las primeras guerras del hambre occidentales, porque guerras del hambre ha habido muchas desde hace mucho tiempo, pero creo que van a ser las primeras guerras del hambre que van a afectar a esta nueva época que hemos estado viviendo, que ha sido la época del petróleo y de la energía, que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Y una época que, insisto, y ya he dicho muchas veces, tiene los días contados irremediablemente. Nos guste más, nos guste menos, y que deberíamos de prepararnos para tener mucho menos, no solamente los ciudadanos, también las empresas, también los países. Pero por supuesto, en la tele van a decir que todo se soluciona haciendo un búnker y que todos los problemas los van a solucionar los de abajo, consumiendo menos, no, porque ellos quieren que consuman, pero sutilmente diciendo que tengamos menos cosas. Hola, El Cabeso, también bienvenido a este chat. Si estás todavía por aquí, dice, soy nuevo, bienvenido. Hola, Nacho San, konnichiwa. Tony Calipsis, buenas tardes. Conchi, buenas tardes también a ti.
Hola C. Jago 8, bienvenido, bienvenida también a este podcast o a estos directos o a esto, lo que sea, en las que muy de vez en cuando hago un repaso de lo que está pasando en el mundo y hablo del colapso que viene. Hola Alex Gracia. Dice Thiago, multas 17.000 euros por usar Telegram en Brasil. Sí. Y en Rusia también. Y en Occidente, o sea, en Europa, no sé cuánto falta para que empiecen a ponernos más piedras para que no podamos ver información de donde ellos no quieran. A día de hoy, ahora es el tema que vamos a hablar ahora después, voy a seguir leyendo el chat antes de acabar. Y ahora, Cellago, empezamos con lo que está pasando en Internet y con las censuras de todos los ejes y de Brasil, ¿vale? Va a ser el siguiente tema del día. Dice Alegracia, ¿puede ser una jugada para que desate la guerra Marruecos-Argelia y Marruecos se olvide de nosotros un rato? Te puedo asegurar que Alejandro... Que como empiece la guerra Marruecos-Argelia, que por cierto está prevista en mis libros y es algo que yo pronostico que puede pasar en los años 2030-2040, pero claro, como las cosas van pasando tan rápido, pues igual viene pronto. Esa guerra, lo mismo que está pasando con la guerra en Ucrania y en Rusia, nos va a afectar a todos y nos va a dejar bastante tocados. Y le podemos echar la culpa a las guerras, cuando todo esto viene de antes y de la forma de gestionar la energía, la comida y el agua de Occidente. Pero bueno, dice Loiroro Camora. Dice, hola familia, hola Félix. ¿Creéis que los supermercados pueden estar simulando escasez para especular con sus productos? Sí, es una posibilidad, Loiro, que no descarto, hablándolo con compañeros que han estado en estos supermercados. Pensad que cada vez que ha habido una oleada de compras masivas y locas en, por ejemplo, en el coronavirus o ahora, han vendido un montón de cosas que normalmente no venderían y probablemente hayan ganado muchísimo dinero con todas estas escaseces reales o no de cosas. O sea que sí, lo oiro. Mi opinión es que probablemente, por ejemplo, a lo mejor ha habido escasez de aceite o de harina, pero los supermercados pueden haber aprovechado para hacer que escaseen otras cosas. Estoy a la espera de gente que trabaje en supermercados, que trabaje en Mercadona o en Carrefour o cosas así, que me digan, porque me han llegado rumores de que se han dado órdenes de no reponer ciertos productos, pero son rumores, no está demostrado. Más si dejasen de ser rumores y fuesen verdad, sería una cosa bastante seria, que probablemente sería hasta delictiva. Entonces no creo que sea fácilmente demostrable, pero por otro lado es innegable que están habiendo escasez de productos. Ahora le echaron la culpa a la guerra o a los camioneros, como pasaba con el coronavirus, porque ya no nos acordamos, pero la culpa también de que hubiese escasez de productos era de los camioneros, y no precisamente porque hiciesen huelga, porque faltaban. Pero creo que, insisto, los motivos por los cuales hay escasez son otros y es algo sistémico, pero bueno, iremos viendo. Dice Fernando Loreta, creo que también hay especulación, por supuesto, al gobierno español le cuesta intervenir a tiempo por el complejo de ser acusado de comunista. Sí. Hola Luis Delri, buenas tardes. Dice Luis Delri, ahora ya hay censura, vaya que sí. Siempre la ha habido, pero era más sutil. Ahora hemos avanzado un escalón. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Internet y la censura. Mientras tanto, sabéis que os recuerdo que soy Félix Moreno, tengo un blog que se llama felixmoreno.com. He escrito esta semana sobre el futuro de Internet, una actualización o una revisión según van pasando los acontecimientos en el mundo, donde voy avisando de lo que viene. Cuando se cumple un escalón, avanzo, preveo el siguiente
todo esto que está pasando con la censura de Rusia hacia Occidente y de Occidente hacia Rusia en Internet, ya lo preveía y lo expliqué paso a paso por fascículos. Y ahora esta semana he escrito el siguiente paso de lo que va a pasar con Internet. Echarle un vistazo en felizbruno.com. Dice Fernando Loretta, siempre ha habido, pero con estos niveles podemos llegar a tener dos internets, el del este y el del oeste. Correcto, Fernando, de eso va el artículo que he escrito hoy, o el artículo que escribí esta semana, y ahora hablaremos de esas cosas. Dice Barco Andrés, bueno, bienvenido Barco Andrés, la primera vez que intervienes en el chat. Dice, la escasez en España es ficticia, vivo en Francia y aquí no falta nada. Por primera vez los precios en España son más altos que aquí. Interesante punto de vista, interesante punto de vista. Tenemos a compañeros en Francia que nos irán contando cómo va por allí. Será interesante recibiendo feedback de todos los países sobre lo que está pasando, dejando de pasar en cada uno de ellos. Dice Arashi Noyuki. En las gasolineras también puede haber habido especulación. Obviamente las subidas habrán sido por la guerra total. Bueno, los temas de las gasolineras y el precio de la gasolina, es muchísimo escrito sobre el tema. Es un, la gente dice que lo llama sube rápido, baja despacio. Es decir, cuando hay cualquier historia con el tema del petróleo, las gasolineras suben los precios ipso facto. O sea, son terriblemente rápidas en actuar cuando hay algún problema con el suministro de gasolina. Y además lo hacen todas a la vez. Hay un cárter brutal que nadie se ha dedicado a denunciar. Y luego encima, cuando las cosas vuelven a su cauce y bajan los precios, las gasolineras utilizan una técnica que es ir bajando muy poquito a poco y sin prisa. Y casualmente, como digo, muchísimas, bastante sincronizadas. Cosas que pasan en España y probablemente en el mundo. Dice, ahora sí me sorprende, Barco Andrés, que en Francia no haya salido ya los chalecos amarillos por la subida del diésel. ¿Qué está pasando por allí? Y dice Barco Andrés, de cierta forma la pandemia pagó a los chalecos amarillos con todas las prohibiciones que impedían reunirse. Claro, eso es un clásico en el... Yo creo que casi la sacaron para ellos las leyes de... En Francia y también en España, cuando apretaron un poco las tuercas a todos los demócratas occidentales con los estados de alarma para que la gente no hiciese casi nada. Y de esas medidas todavía estamos comiéndonos con patatas. Y todavía la gente, además de... La gente está pillando mucho miedo a salir a la calle, a cualquier cosa. Y eso es un clima perfecto, es un caldo de cultivo perfecto para que nos sigan imponiendo más y más tonterías. Todo eso lo predigo para 2022. Iremos viendo qué pasa. Dice Arashi Noyuki. Pues sí, porque la última vez que salieron los chalecos amarillos a la calle fueron por la subida de los precios también. Y las manifestaciones que se hicieron de camioneros en 2008 fue por la subida de precios y fueron brutales. Mucho más brutales que las que está viendo ahora. Y paralizaron hasta las gasolineras. Pero llevamos desde entonces, desde 2008, que fue la primera gran crisis relacionada probablemente con la energía, llevan ya 12 años, 14 años, trabajando mucho el miedo y el control y cualquier atisbo de disidencia en Occidente, porque no sé si aposta o no sé si esto es un plan diseñado para prepararnos para lo que viene o simplemente es casual. Pero teniendo en cuenta lo que viene, es un proceso inevitable. Es decir, teniendo en cuenta que vamos hacia un mundo muy polarizado y un mundo con muy pocos recursos, donde vamos a pasar bastantes penurias, sobre todo
la gente de abajo, inevitablemente se tienen que endurecer muchísimo las normas para reprimir a la gente. Y en esas estamos en todo Occidente. Entre ellas, lo que está pasando últimamente con la libertad de información. Para quien no lo sepa, el artículo 20.1 de la Constitución española dice que todo español tiene derecho a recibir información libremente. Y no necesariamente a través de los medios de comunicación oficiales, sino que cualquier ciudadano o cualquier medio puede distribuir información veraz hacia los ciudadanos. Es un artículo que a mí siempre me ha gustado mucho, el artículo 20.1. Y no sé quién lo coló en los años 70, cuando se estaba haciendo la Constitución, pero es un artículo que ha sido muy, muy útil para luchar contra la represión y contra la censura en España. Ha sido un pilar fundamental para que movimientos como Graba Tu Pleno, al que yo pertenecí, pudiesen fiscalizar a los políticos y fiscalizar muchísimas cosas que han ido pasando en este país estos últimos 40 años. Y ese artículo, el 20.1, de repente ahora con esta extraña guerra entre Europa, esta no guerra entre Europa y Rusia, con el campo de batalla Ucrania, se han limpiado el culo con él y de repente el artículo 20.1 de la Constitución española no vale para nada, para nada. No tenemos acceso libre y veraz a la información. Básicamente, los que controlan las democracias, los que controlan Europa y Estados Unidos, han decidido unilateralmente que el derecho a la información es un derecho que podemos prescindir. Es un derecho que no tenemos por qué tener, y más si tenemos en cuenta que estamos en guerra. El problema es que oficialmente no estamos en guerra, entonces ese es el problema, porque si estuviésemos en guerra, si Occidente, si Europa estuviese en guerra, como están en Ucrania, contra Rusia, pues se podría hacer leyes o temporales en las que la libertad de información deje de existir y se ponga los derechos de la Constitución en cuarentena. Incluso la propia Constitución creo que recoge ese tipo de actuaciones en caso de emergencia. Pero es que oficialmente no estamos en guerra y oficialmente la Constitución sigue teniendo vigencia. Y sin embargo, en España no podemos acceder a ciertos medios de comunicación y a ciertas páginas web. En España ya no podemos acceder a ciertas webs, a ciertos contenidos por el tema de leyes de copyright. Ya hace tiempo que se pusieron en marcha los sistemas que impedían que desde España, a través de las operadoras, pudiésemos acceder a páginas de descargas ilegales, o entre comillas ilegales, porque técnicamente no eran descargas ilegales. Pero bueno, y fijaros qué cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Todas estas tecnologías y leyes que se inventaron para que no pudiésemos entrar en la Pirate Bay para bajar torrents de películas. One more time, una vez más, estas leyes que se hacen con un propósito, entre comillas, noble. Digo entre comillas porque esa nobleza es vergonzosa. Pero bueno, luego se utilizan, o por primera vez en España, creo, se están empezando a utilizar para impedir que los ciudadanos de este país podamos acceder a, ya ni siquiera, información veraz, porque la veracidad en guerra es bastante cuestionable, pero sí otro tipo de información que no sea la oficial. Y esto es muy serio, esto es muy serio, insisto. Nos hemos, de repente, y ni siquiera nos han preguntado a España, de repente, de repente nos han quitado ese derecho. El artículo 20.1 de la Constitución: derecho a recibir y enviar información de forma veraz entre ciudadanos y a través de medios de comunicación, no precisamente o únicamente a través de los medios de comunicación oficiales. Además, ha sido una cosa que ha pasado en toda Europa. Y además en Estados Unidos han sido cómplices, porque no se han bloqueado o cortado todo acceso a ese tipo de cosas. Y algo parecido les ha pasado a los rusos. En Rusia les ha pasado exactamente lo mismo. De repente están cerrando acceso
a Twitter, a Facebook, a YouTube. No sé si como contramedida a las medidas de Occidente. Desde luego creo que fue Occidente el primero en mover ficha. Creo que eso es innegable, aunque probablemente cuando se reescriba la historia de esta guerra, cuando gane uno de los bandos, probablemente toda la culpa será del otro. Pero yo creo que, como la estoy viviendo, creo que ha sido Occidente quien ha movido ficha primero y quien ha empezado a censurar todo tipo de contenido prorruso en YouTube, en Twitter, en Telegram, en Twitch. Y por supuesto Rusia ha hecho lo mismo. De hecho ha sacado leyes que amenazan con multas y cárcel para todo el que difunde información que el gobierno considere falsa. Y algo parecido pasará en España y en Europa. No hemos llegado ahí nosotros, ¿eh? Nosotros hemos empezado directamente censurando parte de Internet, pero las leyes ahora mismo que pueden afectar a los ciudadanos, creo que en España todavía no están, creo, ¿eh? Y creo porque no lo sé, teniendo en cuenta que ya antes de esta guerra ya había personas que por sus opiniones en Twitter o en redes sociales han acabado juzgadas e incluso encarceladas. Es decir, que tampoco es nada nuevo en Occidente que la libertad de pensamiento o de opinión, según con quién te metas, acabes con tus huesos en la cárcel. Pero Rusia también lo está haciendo. Y también, por ejemplo, que me ha preguntado antes el compañero, en Brasil. En Brasil, Twitter, o sea, en Brasil han atado en corto a Telegram. Porque, además, siempre que le doy más excusas. Probablemente había algún canal o algún contenido que difundían que no les parecía bien, incluso podía ser hasta no legal o incluso constitutivo de delito en Telegram, pero que con la excusa pretenden bloquear toda la plataforma. Y con la excusa también, lo que es peor todavía, es que encima no solamente condenan a la plataforma completa con todas las comunidades que hay ahí, que no tienen nada que ver, ni pinchan ni cortan respecto a lo que en alguna parte de esa red social se haya comentado que puede ser algo ilegal en Brasil, sino que encima, y es donde viene lo más interesante y lo que he comentado en Twitter y creo que es más serio de lo que parece, es que encima cualquier intento de saltarte los bloqueos del gobierno para poder acceder a Telegram y a los canales que el gobierno brasileño considera que no son aptos para ti puede ser constitutivo de delito y puedes acabar pagando unos 17.000 euros como te pillan utilizando redes VPN o cosas así. Y eso, que parece una tontería, es bastante serio. Ese es un asunto bastante serio, porque ya no solamente que un estado como Rusia pueda prohibir todo Twitter, o un estado como Brasil pueda prohibir todo Telegram, o una mega corporación de democracia super avanzada como Europa pueda vetar todos los medios rusos en todos los países europeos y en tus conversaciones de Telegram, es que encima proactivamente el usuario es un criminal si intenta acceder a ese contenido. Eso es lo que me preocupa mucho de lo que está pasando en Brasil y probablemente empiece a pasar en Rusia y en Europa. Y esto, compañeros, va a ser el principio del fin de lo que yo considero que es Internet. Y el principio de un mundo mucho más totalitario y muchísimo más injusto del que es. Porque esto no va a parar aquí. Esto no va a parar aquí. Esto que está pasando en Europa y que está pasando en Rusia y que pasará en China y en Sudamérica y en Estados Unidos, esto no va a acabar nada bien. Cuando empiezas a censurar y a cerrar y a bloquear parte de Internet para que tus usuarios no puedan acceder, y sobre todo, insisto, porque lo peor de todo no es eso, que ya es eso ya es anticonstitucional, pero eso no es lo peor. Lo peor es que cuando empiecen a criminalizar a los que de forma libre y voluntaria intenten acceder a esos contenidos sean también criminalizados. Eso va a romper Internet, va a romper
la libertad de expresión y va a romper muchísimas cosas. Y lo peor de todo es que encima en Europa lo estamos haciendo sin que ni siquiera estemos en guerra, oficialmente. Es todo una pantomima de mover las armas para aquí y para allá, y tú déjame esto, déjame lo otro, y este país que no está dentro de Europa o que no está en la OTAN, mueve para aquí, mueve para allá. Esto no va a acabar bien. Ni para Rusia, ni para Europa, ni para Brasil, ni para Estados Unidos. En el artículo que escribí esta semana y que ha comentado antes el compañero, hablo de la posible ruptura de Internet tal y como la conocemos. Podría llegar el momento, y de hecho se lo han planteado con Rusia, se han planteado cortar el cable, se han planteado, y ha habido momentos en esta guerra en la que el gobierno ruso ha dicho que a todas las empresas rusas y a toda la gente que vive de Internet en Rusia, que mueva su contenido y sus servidores al Estado ruso, a servidores dentro del Estado ruso, porque existe la posibilidad de que cierren o cerrara Europa parte de Internet a Rusia, y o viceversa. Pero vamos, creo que fue Ucrania quien propuso a la ICANN, que es la institución que se dedica a gestionar los dominios de Internet y el tráfico, que cerrasen el espacio de Internet a Rusia. Y a lo mejor no es esta vez, a lo mejor es la próxima guerra, pero creo que todo esto va a empezar a crear varios internets, cada uno controlado por cada uno de esos países, muy muy vigilado y aislados unos de otros, y iremos viendo. No ha pasado todavía, ha habido intentos fuertes de censura con firewalls, como en China, como en España, como estaba diciendo antes, bloqueando webs de contenido de descargas y cosas así, y que ahora se ha convertido en bloqueo de webs rusas de noticias. Pero todavía puedes comunicarte, por ejemplo, con un ruso o con un ucraniano a través de Internet, pero llegará el momento en el que hasta eso será prohibido. Además, teniendo en cuenta mis previsiones sobre un decrecimiento de la red, es más que probable que sea inevitable, y probablemente por la guerra sea una excusa perfecta para ir troceando y desmenuzando lo que ha sido Internet, que a tantos les gusta, o a mí me ha gustado también, aunque entiendo ahora que es algo insostenible y que tarde o temprano, en un mundo en el que la energía no es infinita, tarde o temprano llegará a su fin. Pero antes de llegar a su fin, probablemente pase por estas fases de desmembramiento. A todos los que tengáis criptos y os guste ese universo, pensad que todo se suele ir a la mierda, pero que será menos de vuestros problemas. Si Internet empieza a romperse, probablemente que vuestras criptos valgan la mitad o no valgan nada, será menos de vuestros problemas, aunque para vosotros sea algo como súper importante en vuestra vida. Y eso quería decir sobre este tema y sobre la libertad de expresión. Artículo 20.1 de la Constitución Española. Un artículo que, insisto, no sé quién lo coló, no sé quién consiguió meter eso ahí, pero que ha sido una herramienta muy útil para luchar contra la desinformación, y que de repente no vale nada, es papel mojado, y pues ahí estamos, sin poder acceder a páginas rusas desde el navegador o desde Twitter o desde... Hay formas de circunvalar esas censuras. Y por ahora no es delito hacerlo, pero no me extrañaría mucho que, como se están planteando en Brasil, lo sea. O como creo que también se están planteando, o ya es oficial en Rusia. Mundo jodido, gente. Aquí en Twitch creo que también han cerrado algún canal. Creo que en Twitter han estado cerrando canales de muchísima gente, o intentando cerrar canales de muchísima gente que simplemente no eran prorrusos, pero que sí que cuestionaban a veces la versión oficial de todo lo que está pasando. Yo intento no meterme mucho en este conflicto y dar mi opinión. Primero, porque tampoco es que sea lo más importante para mí dar mi opinión sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Yo lo veo todo desde un punto más pragmático y de intentar entenderlo desde un punto de vista de recursos, energía y sobre todo comida. Pero también es verdad que
probablemente no diga todo lo que pienso porque era un estúpido intento de seguir online. Pero bueno, también es verdad que para mí me interesa mucho más entender el mundo en su conjunto y no como una guerra aislada random de un loco contra otro loco. Pero bueno, voy a leer un poquito los comentarios ahora, otra ronda de leer comentarios, que hay unos poquitos. Hola, la videocámara vintage. Perdonad. Madre mía. Nos estaba explicando... Madre mía. Estaba hablando que decía Arashino Yuki... Yo creo que si se informa a la gente de lo que pasa... Ahora sí que se me oye, ¿verdad? Madre mía, perdonad. Yo estaba aquí yo solo... respondiéndose a las preguntas, pero bueno, menos mal que solamente he hablado un poquito. Estaba diciendo, joder, os he hablado bastante, todo este tiempo que no me estáis escuchando yo estaba hablando. Estaba diciendo que Arashi decía, yo creo que si se informa a la gente de lo que pasa, estos mismos se aplicarán voluntariamente las medidas decrecentistas que necesita el planeta. Yo le estaba comentando, que la gente de abajo primero hará lo que le diga la televisión que tiene que hacer. Y por supuesto que la gente de abajo probablemente, si se lo plantea y si lo plantea bien, harían lo mejor. Pero ese no es el problema. El problema no son la gente de abajo, que haría primero lo que les digan los de arriba y segundo lo mejor si es lo que le dicen los de arriba. El problema son los de arriba. El problema es que hay mucha gente que no quiere que cambie nada, que no cambie el status quo. Quieren seguir controlando ellos todo. Y quieren que todo siga siendo como a ellos les ha convenido bien que sea. Y eso no va a cambiar. Y por eso solo cambia, por desgracia, con guerras, o con hambres, o con colapsos. Por ejemplo, yo creo que el capitalismo no se podrá cambiar con una guerra, sino que se cambiará porque se parará él solo. Ya lo he escrito en mis artículos sobre el futuro de las sociedades. Y cómo inevitablemente acaban viniendo dictaduras totalitarias o fascistas. Todo eso está explicado en mis libros. Decía Tony Calipsis, que le está respondiendo cuando no me estabas escuchando. Dice, si los grandes youtubers, actores, deportistas o cantantes hablasen del crecimiento, el mensaje llegaría a toda la población, ¿no creéis? Si los grandes deportistas, youtubers, hiciesen lo que ellos quieren y no lo que les obligan a hacer o lo que ellos voluntariamente hacen, pero porque les interesa para sus bolsillitos... Si hiciesen lo contrario, serían cancelados y eliminados completamente del sistema. Si cualquier youtuber de estos famosos hablase de cualquier cosa que significase reducir consumo o criticar a cualquier estamento que, de los que son pilares el sistema actual, serían eliminados. Y obviamente dejarían de ser youtubers, grandes youtubers o actores o deportistas, como le ha pasado a muchos actores que se han manifestado abiertamente en contra de ciertas cosas y han sido completamente cancelados de la contratación en España, por ejemplo. Han tenido que irse a otros países a buscarse las alubias. Y nada más, creo que los youtubers, los grandes youtubers, los actores, los deportistas y los cantantes son básicamente personas que están al servicio del sistema para entretenernos y que no pensemos. Es decir, una cosa es que tú hagas deporte, pero los grandes deportistas es un circo. Es un circo en el que la gente... Que pues nos cuesta un montón de dinero. Donde hay gente que piensa que los deportistas de élite y que todo eso está muy bien para que no haya guerras y que tal. Yo creo que simplemente son un circo para tenernos entretenidos, igual que los cantantes. Pocos cantantes son realmente cantantes que les guste ser cantante, sino que son últimamente... subproductos del sistema para poder producir más dinero y en tenernos entretenidos escuchando música totalmente blanca, nada de música que te pueda hacer pensar o entender un poco el mundo en el que vivimos. Todo ese tipo de música siempre ha sido perseguida y cancelada, y lo han conseguido hasta tal punto de que básicamente ahora
toda la música es mierda, producida para vender discos, controlando las discográficas, controlando las emisoras de radio y controlando la televisión, pagando para que esa música sea la que suene y no otra. Vamos, eso es un poco... Y los youtubers, los grandes youtubers, aunque sí que han tenido la suerte de ser bastante independientes, pero se deben a las plataformas, se deben a YouTube, se deben a Twitch, y como dijesen algo inapropiado, podían ser cancelados ipso facto. Porque Twitch y YouTube, en el fondo, se debe a las empresas y se debe a los estados. Ya lo estamos viendo con Rusia, estamos viendo cómo muchísimas empresas están cancelando sus negocios con Rusia, y algunas incluso en contra de su voluntad, simplemente porque... es lo que pide los que mandan. Dice Luis del Río: Ucrania ha prohibido 10 partidos de izquierdas. En Europa, silencio hipócrita. Pero no solamente silencio hipócrita ahora, aunque ha salido en prensa tímidamente. Pero es que encima hace 4 o 5 años ya prohibieron a la extrema izquierda. Es decir, todos los partidos comunistas y cosas así. Hace 4 o 5 años en Ucrania fueron prohibidos y a nadie le importó. ¿A quién le importa eso? Súper normal. Todo va bien, como digo yo. Todo va bien. Y ahora de repente han hecho esto y todo va bien. No pasa nada. ¿Qué más da? Vamos a enviarles armas. Pedro Sánchez. En fin. Y luego también, lo que pasa es que esto es pura propaganda, porque yo... Obviamente esto son cosas que ni siquiera están diciéndose en la prensa, pero creo que se están... produciendo detenciones en Ucrania e incluso ajustes de cuentas y asesinatos contra gente de izquierdas. Esto no lo vais a ver, creo, en la prensa occidental. Y si hablase mucho de esto, probablemente me cancelarían el canal, así que no voy a hablar más de eso. Dice Marco Andrés, aún se lo hemos hablado. Ah, dice, no veo bien que actores, deportistas y cantantes se dediquen a hablar del decrecimiento. Ese tema requiere de conocimientos profundos que ellos no poseen. Terminarán diciendo verdaderas barbaridades. Ya hemos visto el daño que hace a los actores en la política. Y como para dejarlos intervenir en otra cosa, pues sí. Pero vamos, probablemente opinen. Pero opinarán lo que les digan que tienen que opinar. Y probablemente será de profundidad cero. No tendrán ni idea de lo que están diciendo. Porque probablemente les dirán lo que tienen que decir. Eso sí pasa. Dice, ¿quién sabe? Dice Manuel. ¿Quién sabe a qué países le interesa apoyar estas prohibiciones? Pues... siempre hay gente. Dice que en Río Revuelto... beneficio de pescadores o algo así. A Río Revuelto, beneficio de pescadores. Alguien estará ganando dinero. Por ejemplo, Estados Unidos y las empresas de armas están forrándose. Las empresas armamentísticas de todo el planeta están ganando muchísimo dinero. También está ganando muchísimo dinero el sector del fracking y del gas estadounidense, que estaba completamente arruinado y que ahora nos va a vender el gas natural a precio de oro. Casualmente, el país que nos está como tirando hacia esta guerra. Qué cosas, ¿no? Dice, pero ellos tienen altavoz social, por desgracia. ¿Podrían apoyar e invitar a entrevistas? No. Tony Calipsis, lo que te digo, ninguna persona famosa en España se tiraría al ruedo a hablar de estas cosas, salvo que le interesase económicamente o porque le obligasen a hacerlo por intereses de los medios de comunicación a los que pertenecen. Porque hacerlo porque sí te genera la condena social de los que acaban pagando los sueldos de tus películas, con lo cual no lo van a hacer. Y los youtubers, insisto, se deben a la plataforma. Ni Ibai ni ninguno de los famosos de YouTube realmente se enfrentaría a... si Twitch le dice que no hable de este tema, no hablarían de ese tema, porque para ellos es más importante el dinero que cualquier otra cosa, porque es su negocio, es su forma de ganarse la vida. Ellos no están aquí para hacernos pensar. De hecho, creo que su sentido de existencia es justo el contrario. Creo que eso sí, la existencia suya misma es básicamente entretenernos y que no pensemos. Básicamente creo que eso es su función en la vida. Dice aquí uno que usa VPN, dice Besumi Max. Dice aquí uno que usa VPN para seguir viendo Twitter. Buenas noches, Besumi Max, bienvenido. Dice Fernando Loveta, perdón por el avance. Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Creo que lo hemos hablado, pero no haber hablado de todo lo que ha hablado de Internet
antes de... Sí, mi jefe, no creo que ya lo hemos hablado. Ya en este directo, luego cuando lo suba a YouTube, podréis recordar todo lo que hemos hablado sobre el futuro de Internet. La verdad es que videocámara vintage no he seguido en absoluto nada de lo que está pasando en el mundo Twitcher o YouTuber. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Es un mundo realmente que me parece súper superfluo, pero si estás comentando que por lo visto se ha metido alguien en un fregado por hablar del conflicto ruso-ucraniano, le echaré un vistazo. Me parece interesante. Entonces sería interesante ver qué está pasando con el mundo de los famosillos de YouTube y Twitch, de gente joven. Porque esa gente llega a gente joven. Si ha habido algún asunto que haya tenido que ver con información sobre... Le echaré un vistazo. Normalmente suelo ignorar completamente todo el universo de prensa española, televisión española, mundo youtuber, mundo twitcher, todas esas cosas que tienen que ver con el salseo, lo ignoro completamente, pero le echaré un vistacito al que ha pasado en el mundo youtuber, y porque eso en el fondo influye a la gente joven, y me interesa mucho saber qué es lo que la gente joven recibe y por qué. Así que le echaré un vistacito. Malonjo dice, los USA y países occidentales en general para tener un discurso hegemónico. Vale, sí, en efecto. Lo del discurso hegemónico ya lo hemos hablado en este directo, luego lo podéis escuchar, pero... Dice, Conche, nosotros también nos interesa seguir online. Que sigas online, vale, gracias. Vale, aquí estamos llegando ya a donde me ha reiniciado esto. Dice, Ale, gracias. Mira, es predicted. Sí, la verdad es que no sé por qué. Y se me ha bloqueado porque tenía el ordenador. Además, tengo ya un ordenador solo para los streaming. Que tengo que aprender. Algún día pondré hasta la cámara y todo. Por cierto, ya tengo webcam. Ya tengo. Lo que pasa es que tengo que ir al peluquero. Y supongo que tendré que ponerme guapo para los directos. Pero ya dentro de poco podría hasta salir en los directos. Ya tengo. Y lo raro es que es un ordenador muy potente. Y que no tiene nada más abierto que el OBS y la música de YouTube, y que se haya quedado colgado ha sido muy, muy raro. Últimamente se me han colgado los ordenadores, a lo mejor es algo de Ubuntu, no lo sé. Bueno, continuamos leyendo mensajes. Dice Malonjo, así se consiguen separar entre buenos y malos y se evitan las críticas. Ucrania, USA y Europa están en el mismo bando. Y ya está. Y todos intentando que, por ejemplo, China elija bando. Para que se posicione para poder considerarla amiga o enemiga. Y así con todos los países. Están apretando para que todo el mundo tenga que elegir un bando. Y como siempre, los que no quieren elegir bando, pues será del bando el contrario al que el que te obliga a elegir bando diga. Que es lo que nos pasa a la gente crítica. Yo no estoy con Rusia ni estoy con Europa. Pero si no estoy con Europa, estoy con Rusia. Y para un ruso lo mismo. Y la gente crítica y los países críticos siempre son los que salen perdiendo sí o sí. Vale. Vamos a ver, mensajes aquí. No os oigo, perdonad, es que estaba... Estaba usando el micrófono correcto. Sé que esto no... Yo ahora escucho solo música, pero antes de lo hemos pasado. Vamos a ver si la música, solo escucho música. Feliz te esperamos. Madre mía, perdonad, no os estaba viendo, está metido para arriba el chat. Para ver las preguntas que me estabais haciendo, dice Carlos Randas, de oye, vale, ya estamos llegando a esta parte. La videocámara, mientras, la verdad es que no hablamos aquí de youtubers. Para nada, es un tema que nos preocupe, nos interese. Que es el tema, parece que todo el mundo gira alrededor de las televisiones españolas o de Twitch o de YouTube, y casi todo el mundo va en ese universo, y mientras tanto el mundo real va avanzando en otras direcciones muy oscuras.
Dice Fernando Loreta, me refiero a que el capitalismo tiene pocas formas de decrecer sin morir. Una de ellas es la guerra. No nos van a preguntar. El problema, Fernando, es que lo de hacer guerras ha sido muy útil para mantener o revitalizar el capitalismo, pero siempre ha sido muy útil cuando ha habido energía suficiente para reconstruir. Es decir, como había energía para reconstruir lo destruido, es muy rentable las guerras, porque generan después muchísimo crecimiento en la reconstrucción. Pero por eso el capitalismo ha sobrevivido a tantas guerras. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto podrá sobrevivir el capitalismo en un mundo en el que cada reconstrucción de una guerra dejará menos reconstruido de lo que estaba antes ese estado o ese territorio? En un momento en que el decrecimiento o el colapso es prácticamente inevitable, ¿hasta qué punto una guerra luego se puede considerar un elemento de recuperación económica cuando a lo mejor después de esa guerra ya se queda para siempre destruido muchísimas de las infraestructuras que se destruyen? En esa fase estamos en una fase en el que estamos en esa fase en la que pensamos que vamos a poder reconstruirnos de cualquier guerra, y probablemente, como ha pasado muchas veces en el pasado, muchas ciudades no se vuelvan a reconstruir y muchísimas cosas no se vuelvan a recuperar. Esto ya ha pasado antes en el pasado, es el motivo por el cual muchísimas cosas están destruidas de las épocas pasadas, porque después de las guerras nunca se reconstruyeron, porque ya no había energía para reconstruirse. En fin, ya he leído todas las cositas que hemos comentado. Creo que ya para ser hoy hemos tocado el tema de la guerra, que queríais que lo tocase. No sé si queréis, estamos en fase de ruegos y preguntas, no sé si queréis preguntar alguna cosa más que quieras, que opinéis sobre la guerra o cosas así. Hoy no voy a hacer un repaso sobre las noticias, porque casi tantas noticias que he puesto últimamente pues son relacionadas con la guerra, con la censura, con el colapso, y mis artículos de felipemoreno.com. Pero si queréis aprovechar y decirme alguna cosa más, porque no sé cuándo volveré a hacer un directo. Este lo vamos a considerar como el directo de la guerra. He tocado temas creo que muy interesantes y que gustarán mucho luego cuando los suba a YouTube. Pero puedes aprovechar para tocar algún temita más. Porque, bueno, la verdad es que yo he estado muy desconectado de, no sé, con anímicamente afectado. A mí todas estas cosas en el fondo me afectan. Toda esta guerra, todas las restricciones de todo tipo, la libertad de expresión, ver cómo se va desenmascarando las democracias occidentales, cómo, por otro lado, se va viendo las cartas que quiere jugar Rusia en el planeta, las cartas de Estados Unidos, y ir viendo que vamos a ser menos espectadores, incluso carne de cañón, como les está pasando a los hombres de Ucrania, que les están obligando a ir a la guerra muchos contra los rusos, y se ha convertido en algo bastante oscuro. En fin, no quiero hablar mucho de este tema. Dice Nacho San, me preocupa lo rápido que va el ejército del diésel. Pues sí, pero no nos debe de pillar de sorpresa. El tema de la escasez del diésel viene siendo pronosticada por Antonio Turier y muchísima gente analizando los estudios de la Agencia Internacional de la Energía desde hace mucho tiempo. Ya cuando empezaron con la dieselfobia en el tema de los coches, ya se veía por dónde venía todo este tema. Fue, creo, el primer artículo de mi blog, de felipemoreno.com, antes incluso de empezar ya a escribir en serio, donde ya hablaba ya sobre que todo esto del tema del diésel era porque se están empezando a dar cuenta de que cada vez haya menos. El problema es que demasiado pronto viene el colapso y demasiado tarde estamos haciendo cosas. Pero es que tampoco se puede hacer nada. Es que ahí viene también el gran dilema de todo esto. Que creen que podemos hacer algo. Que podemos
producir energía sin energía, para producir las herramientas que nos producen energía. Y la energía que tenemos ha sido un regalo del cielo, literalmente, un regalo de la vida de hace 500 millones de años en forma de petróleo y gas y carbón. Y de un regalo de la explosión de las estrellas que generaron los átomos pesados que ahora utilizamos para calentar agua en los reactores nucleares. Y esa energía es limitada en la corteza terrestre. Y no tenemos nada más. Tenemos la energía solar fotovoltaica, que es la que... Pero para producir estos paneles solares hace falta utilizar la energía fósil. Tenemos los saltos de agua, que eso sí que va a seguir estando, y los molinos de viento y el viento. Podremos seguir utilizando los barcos a vela y cosas así, pero más carbón del que hay ahora mismo no puede haber. Más gas natural del que hay ahora mismo no puede haber. Y más petróleo que hay ahora mismo no puede haber. Y esto es impepinable, chicos. En fin, creo que ya hemos hablado bastante por hoy. Voy a dejaros dos minutitos de ruegos y preguntas y cerramos, ¿vale? Y me voy a comer algo. He comprado unos polvos mágicos japoneses de que se llaman, para dar sabor al arroz. Me voy a hacer un arroz hervido con omoraisu. Es alga, es noritama. Sí, noritama. Me he comprado noritama, que es unas cositas que le echas al arroz blanco y está buenísimo. Para los que no sepáis lo que es y que están en España, se puede comprar en las tiendas de comida china y que está muy gracioso. Curiosidades, los cuento así random. Y me compré ayer en Murcia una bolsita de noritama sabor atún y alga nori y mayonesa, y lo voy a echar a ver qué tal. Esos inventos que tienen en Japón para alegrar sus dietas a base de arroz y que tengan algo de sabor. Que por cierto, es colapsista si lo pensáis todo esto. O sea, lo del noritama. Después de la Segunda Guerra Mundial, y en Japón siempre ha habido muchas hambrunas, porque no tienen suficiente tierra para producir toda la comida que necesitan. Llegado un momento, sobrevivieron solamente a base de arroz, no tenían prácticamente ni carne ni nada más. Y esa forma de existir solamente a base de arroz se ha convertido en la base fundamental de su dieta. Y básicamente comen durante toda la semana arroz con algo. Y de ahí surge la idea de los saborizantes de arroz, que son unos polvillos mágicos que le echas a un aburrido arroz blanco hervido para que sepa otras cosas, sin tener que echar esas cosas, sin tener que echarle huevo o carne, que es cara y... Bueno, en fin, yo creo que es una curiosidad que os quería contar, la del noritama, que es... Sin que probablemente lo sepan ya ni los propios japoneses, debido a el hambre que pasaron y han pasado los últimos 40 o 50 años. Saborizantes de comida para pobres. Un abrazo, chicos. Y cuidaros.